Ja estem preparats per entrar en matèria, ja s'ho comentava fa uns momentets. Anem a parlar d'absentisme escolar a motiu d'un curs de formació que s'ha organitzat de manera conjunta per al Centre Internacional de Gandia i per la Mancomunitat de Municipis de la Safor. En aquestes jornades es parlarà de la situació actual i les propostes d'intervenció, és a dir, es repassarà tota la teoria, per dir-ho d'alguna manera, normativa, situació actual, però sobretot els recursos i la manera d'actuar, per a previndre ese greu problema que pot suposar l'absentisme escolar. I per a de tots els detalls, els presenta ja les persones que ens acompanyen, així, en el test de magasin Teresa Fort, eh, com a coordinador del curs i professor del Departament d'Educació Comparada de i Història de l'Educació de la Universitat de València, José Ignacio Cruz. José Ignacio, muy buenas tardes. Buenas tardes. I, clar, eh, es torna a acompanyar una persona ja coneguda en aquest test de magasin Teresa Fort com a director del Centre Internacional de Gandia, Emili Aura. Emili, benvingut de nou. Moltes gràcies, bueno, Daniel. Avui ens ocupa una qüestió eh, important, eh, absentisme escolar. Però més que res, sobretot, per entrar ja eh, directament, quan parlem d'absentisme escolar, realment tots tenim una ligera idea. Però de què estem parlant exactament? Estem parlant alumnado de l'edat de d'escolarització obligatòria, que en el cas espanyol és es del 6 a los 16 anys, que no acude a, a classe sin justificació. Mm -hmm. Eh, no estamos hablando de una falta esporádica, puntual, sino ya es algo continuado Sí, bueno, hay distintos grados uh -huh. puede haber algún alguna cosa puntual, un, un absentismo leve, pero claro, a partir de un porcentaje que puede ser reducido, esto varía porque la normativa varía de un, realmente de una concepción del municipio a otra uh -huh. pero a partir de 20-25% ya de ausencia es, es de, de ausencias a clase, pues es ya un caso de absentismo que podríamos considerar grave. Ah, en algunos lugares se cataloga como moderado pero yo creo que más bien habría que aumentar la graduación. Uh -huh. eh, Emili, és la primera vegada, perquè estem parlant un curs de formació eh, que va adreçat eh, a professorat, a psicopedagogs, membres dels equips directius dels centres educatius, tècnics de serveis socials eh, municipals. És la primera vegada que des del Centre Internacional de Gandia s'aborda aquest assumpte de l'absentisme escolar? Sí, és com a curs monogràfic, sí. Pot ser ja hagi format part d'algun curs en la Universitat d'Estiu, però en aquesta ocasió pues, eh, les converses des del vicerrectorat de, 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 de projecció territorial i societat i de la mancomunitat de la SAFOR pues, vam detectar que hi havia camps de col·laboració que calia, pues, en definitiva, donar alternatives per a solventar problemes concrets. Uh -huh. Igual que hem organitzat el curs sobre la llei del menor, que està celebrant-se aquests dies, a, 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 Gandia, pues, L'altre el, el element fonamental d'aquesta col·laboració per a aquest any és precisament el curs de l'absentisme escolar perquè troba que, a més, és un, és un problema diari, quotidià, i que, com en altres ocasions, la universitat el que pretén, bàsicament, no sols és la, 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 la dotació d'elements d'eines de teòriques, sinó també eh, la capacitació per a desenvolupar aplicacions que solventen problemes concrets, que això un poc és la doble vessant que té el curs. Mm, clar, anar directament a les qüestions pràctiques, clar. no? eh, que per això es treballa i per això és el interès d'aquestes ofertes que solen ser des, de, des del CIG en Gandia, eh, per a ser pràctics i claro. evitar els problemes i sobretot previndre. Sí. Si estem parlant de este curs de formació que va a empezar el dia 26, el 26 de març, el proper dia 26 arranca, eh serà en un total de quatre jornades en aquest curs de formació, però clar, si se va se planteja tratar el escolar és es perquè estem en una situació actual ja extrema ¿O porque hay que, antes de que llegue el problema hay que actuar? No, es un problema serio, lo que pasa es que es un problema que es bastante invisible, no, no tiene visibilidad, pero realmente es un problema grave. Eh, hay que tener en cuenta que tal como está concebido, el derecho a la educación es un derecho fundamental, es un derecho básico. Mm. Y entonces, eh, aunque sea un solo caso, de que no se produce este problema de y no se lleva a cabo este derecho, ya implica la, el desarrollo de toda una serie de iniciativas que es complicado. Hay que intervenir primero a nivel de centro docente, si eso no se soluciona, es una, es una competencia que está compartida por varias administraciones, primero la educativa, pero claro, el, el centro educativo solamente puede llegar por decirlo de alguna manera, hasta los muros de su recinto. Uh -huh. Si el chaval sigue sin acudir, a pesar de las advertencias, hay que eh, tramitarlo, hay que hacer una demanda a los servicios sociales o los servicios educativos de cada municipio. Pero ¿Esa demanda por parte de...? Del propio centro docente. Uh -huh. O sea, el, los municipios, entre la, ley, la última ley de bases de régimen local, que se reformó hace pocos años, la de creo que es del año 15, incluye, o sea, la materia de escolarización es materia, es competencia propia de los ayuntamientos. O sea, los ayuntamientos, si hay un alumno de su municipio que no está escolarizado tiene que poner los medios para escolarizarlo y en los casos ya extremos puede incluso intervenir en los tribunales de justicia uh -huh. hay por ejemplo eh, nosotros hicimos un trabajo de investigación muy interesante desde nuestro punto de vista fue muy aleccionador muy eh, formativo para nosotros pero de los eh, asuntos que tramita los expedientes que abre que son diligencias de investigación penal que abre eh, la fiscalía de menores de la, de la fiscalía de Valencia Sí. de la audiencia de Valencia, el 60% o sea, de los expedientes que son de adultos contra, el, son los victimarios y la víctima es un menor, el 60% son por reiterado absentismo escolar. 60% por reiteración. De por, la, no, o sea, porque el, absentismo. el, el absentismo, o sea, el, 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 la, la intervención eh, del... del centro docente no ha sido suficiente, la del municipio tampoco y entonces se recurre a ah. los servicios, a la Fiscalía de Menores, pero realmente la Fiscalía lo que hace, porque es lo que le compete, es actuar contra los padres, uh -huh. porque, decir, sí. porque se les considera que están cometiendo un delito eh, tipificado en el Código Penal como abandono de familia. Claro, eso, ahí va un poco esta, la cuestión que quería plantear, plantear ahora, perquè estem parlant sí. d'un problema greu, perquè estem parlant de menors, uh -huh. i moltes vegades són els pares i mares, eh, perquè motius per a aquest absentisme poden haver diversos, suposo. Sí. M'agradaria que, que analitzéssim un poc aquesta qüestió, aquest aspecte dels motius que afecta, en alguns casos, no sé en quin percentatge, els pares i mares que són els culpables de, de fomentar... Sí. Eh, o no preocuparse por ese absentismo. Sí, bueno, eh, para redondear un poco lo anterior, los datos, porque son datos indirectos, no, se tiene, no entra dentro de la estadística escolar el absentismo todavía, aunque se están recopilando datos, pero no se, no se acaban de tramitar correctamente o sacar esa cuestión, pero es indirectamente de los que eh, los, cent los equipos docentes de los centros de la Comunidad Valenciana notifican a los ayuntamientos, eh, es el caso más grave. Si el que tiene mayor número de incidencia de los que se notifican los servicios sociales por acoso, por ciberacoso, por lo que sea, de que sean los centros sociales, es el que tiene mayor número y el que menos se resuelve. En el curso 16-17, eh, contabilizado por la memoria de convivencia de, eh, pública la Consellería de Educación, 6.000 casos. Y solamente se resuelven, favorablemente, la mitad. ¿Y por qué solo la mitad se resuelve? Eh, pues porque en el absentismo puede ser un problema en sí mismo, pero. En la mayoría de las ocasiones es un síntoma de otra problemática, Ajá. mucho más compleja. Por ejemplo, vamos al caso de una familia con problemas de inclusión social, de desestructuración una familia estructurada. estructurada. Claro, la solución para que ese niño, el padre, la madre se conciencien y lo lleven al... A, al colegio o al instituto como corresponde pues de, depende muchos factores sí. hay muchos hay varios estos elementos por ejemplo también hay otros casos que son realmente muy complicados de intervenir porque son los casos en que hay un problema de salud mental en los padres o en los niños claro un joven un adolescente un chico de 12 13 chica de 14 15 años con un problema serio de de salud mental cómo se interviene con él para convencerlo nosotros vimos incluso un caso que era curiosísimo ¿no? era un chaval que no asistía al instituto de su pueblo y se presentaba y se introducía en las clases del, del pueblo de al lado del instituto del pueblo de al lado claro eso hay un problema de su estructuración seria y cómo se interviene claro, son situaciones es, muy extremas y difíciles sí si necesita recursos mm -hmm. claro recursos de todo tipo claro eh, pero mm, yo soy profesional eh, sí. de la docencia, sí. de la psicopedagogía. Sí. Asisto a este, este curso, sí. eh, que ahora Emily pues, detallará un poco las cuatro jornadas, sí. que es el, el que se abordará. Eh, y cuando acabo, tengo, yo adquiero los conocimientos, los recursos, pero ¿tengo los suficientes recursos, en el sistema, conforme está montado, para que yo pueda reaccionar y sí. llegar a una solución? Hay recursos, hay recursos que sí. Bueno, por un lado, se necesita más recursos para solucionar algunos de estos temas, pero otros son muy sencillos. Por ejemplo, en algunos centros que tienen problemas porque los alumnos llegan un poquito tarde, porque tienen. son a lo mejor niñas que tienen que atender a sus hermanos menores y demás. Pues una materia muy sencilla que no cuesta dinero, sino simplemente es un poquito de imaginación es eh, la, empezar a la, la música que ponen para... Eh, marcar el inicio de la, de, del horario escolar. Se pues sale una sirena. Bueno, el, ahora normalmente ponen música. música sí, no, sí, sí, <laughs> sí, entonces, que es mucho menos. Cambiar. Sí, sí, es mucho más. <laughs> más agradable. Exacto. Pero es empezarlo a poner no a las nueve, sino a las nueve menos cuarto. Ajá. Para que bueno, que las familias, los niños, las niñas vayan concienciando y vayan llegando. Realmente lo que se necesita es eh, tomar conciencia, mejorar la coordinación, porque como ya hemos dicho. Eh, hay que intervenir desde el, desde el centro docente, pero también muchas veces desde los propios servicios sociales o los servicios municipales de atención a estos casos. Entonces, hay que comunicarse bien es, y eso sí. a veces es simplemente un poco de voluntad. Y luego hay que ser un poco imaginativo y flexibilizar un poco la lo que es la oferta educativa, ¿no? Uh -huh. Y eso también pues sí, se necesitan recursos, pero también se necesita pues sentarse, reflexionar, ver lo que hacen en otros centros, que es lo que nosotros pues hemos estado viendo y. i eh bueno, transmetre claro. bones pràctiques, aprendre eh, de les bones pràctiques de otros. Ah, veiem eh, Emili, eh, que aquesta, aquest curs de formació, eh hauria de ser de 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 obliga, obligatori, no? Eh que es desenvoluparen. Eh anem a recordar a qui va dirigit aquest eh, aquest curs de formació que arrenca el dia 26, sí. el dia 26 i com s'ha de fer la la matrícula. De professorat Eh, i responsables d'equips de, 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 de centres escolars, serveis socials, professionals, externs de lo que seria la psicopedagogia i, si m'apureu, pares i mares que estiguen interessats. També, és que jo o sigui, crec que també pares i mares, qualsevol aspecte eh, que sí. hi ha a veure en l'educació, pares i mares s haurien d'estar també ahí. Exacte. Sí, de, moltes vegades el que comentem és que pot ser que els pares més interessats en l'educació de seus fills són els que menys faltes fa, habitualment. Sí. Pot ser que és que estan més allunyats... Resposta. Clar, estan més allunyats dels problemes quotidians, reals, diaris, de l'educació de seus fills, són els que menys acudixen a aquest tipus de, sí. de formacions. El curs està està coorganitzat entre la Universitat de València, mitjançant el vicerrectorat de, de projecció i el centre de, de Gandia, i la Mancomunitat. La ah. matrícula és gratuïta. Matrícula gratuïta, gratuïta, que és important, també. Sí, saber sí. I es pot matricular per via web fins al mateix dia que... Es, fins al dia 26? Fins al dia 26 es pot matricular. La web, recordem, www.uv.es sí. eh, eh, sí. barra CIG. Sí, això és sí. la, la web. és la web. I, a més, el curs estarà acreditat per el Servei de Formació Permanent i e Innovació Educativa de la Universitat de València. Eh? Sí. És a dir, que hi ha elements suficients com per a també eh, afavorir que hi hagi una bona receptivitat i una bona matrícula per part, a Cap banda de que... l'interès mateix del curs. No? Sí. Eh dit, la primera tot arrenca el dia 26 i precisament eh, serà vostè, José Ignacio, que arrencarà, eh, farà la primera, el, el la primera conferència, no sé si oponència o jornada, i parlarà l'absentisme escolar, definició normativa i situació actual. Eh, parlem en quant al contingut, de la resta també, de, de, perquè vostè com a coordinador del curs, Emili com a president del, eh, director del CIG i organitzador, eh, eh comenteu-me, el, eh, les idees que s'exposen en les quatre jornades i com s'ha decidit aquesta estructura de les jornades. Sí, bueno, eh, nosaltres eh, partint un poc de la... De la propia dinámica que hemos planteado antes, de, que es una competencia compartida, tenemos una primera introducción, que es lo que tú has planteado, lo que es la normativa, que en ese aspecto además es taxativa. O sea, en España la, la normativa obliga a los niños entre 6 y 16 años a ir al, al, al colegio y sin ningún tipo de excusa. Sí. Es desde toda la perspectiva. Yo también quiero resaltar un aspecto que nos estamos viendo desde una perspectiva. Eh, exclusivamente educativa, pero también, y esto es una cuestión que cualquier profesional que tiene contacto con el sistema de protección de menores, los menores que están en situación de desprotección, aunque han tenido algún problema con la ley, eh, siempre te hablan de que el absentismo está ahí permanentemente. Es una cosa que ellos siempre lo tienen como indicador de complicaciones. Un alumno empieza a ser, empieza a ser absentista y tiene muchas más posibilidades de luego complicar tener una vida o tener algunos otros tropiezos, claro. que se si acude uh, regularmente a, a su clase. Entonces, es por un lado la acción desde los centros docentes, luego otra sesión se dedicará fundamentalmente a lo que es la acción desde los servicios sociales, de municipales, esa dimensión, eh, y luego uh, la última, pues haremos una cuestión ya viendo lo que es la intervención desde la Fiscalía de Menores, el caso de en que los haya la, la Fiscalía... Presente un escrito de acusación contra los padres, en lo, lo que eso significa, y insistiendo sobre todo mucho en la importancia de que los niños y las niñas vayan al colegio, que el colegio los acoja, que si hay algún problema porque no están a gusto, tienen, hay que infor, esforzarse por retener a esos niños y eh, adaptar el currículo en la medida de lo posible para que ellos se sientan acogidos y realmente es un lugar donde tienen que aprender una serie de competencias que hoy cada vez son más imprescindibles para el día del mañana y luego favorecer también la coordinación entre los distintos elementos por un lado la escuela el sistema educativo los sistemas de servicios sociales y luego también conocer porque a veces no es muy conocido la figura o sea el papel que puede tener en este caso los tribunales de justicia que bueno es simplemente para sancionar a los padres ellos no tienen competencia en este caso de absentismo sobre los niños bueno veíamos que son muchos los agents los profesionales que están involucrados en en la solución la prevención de aquel problema que suposa el absentismo escolar Eh, I per això jo crec que aquest curs de formació del qual estem parlant, que arranca el dia 26, són quatre jornades, 26 i 28 de març, i després el 2 i el 4 d'abril. Arranca amb José Ignacio, parlant de la definició normativa de situació actual de l'absentisme escolar, i acaba en una última jornada també amb José Ignacio, si sí, començàvem per aquesta part més teòrica, finalitzem la part més pràctica, que és al vegada allò interessant no? per a posar el punt i final, que són bones pràctiques i ferramentes per a la inclusió, elements de millora, prevenció i coordinació entre els diversos agents. Hem d'anar ja posant el punt i final a aquesta, aquesta xerradeta. Eh, no sé, per a rematar, Emili, eh, destacar algun aspecte, la importància, el per què acudir a aquestes, a aquest curs de formació pues algo que has com, precisament ho has esmentat tu, és millor la prevenció i l'anàlisi de, de lo que són els condicionants previs, perquè això evita molts, moltes dificultats que després lo més probable és que es facen molt grans, sí. que siga una bola de neu que al rodar siga cada vegada més grossa. Mm. Entonces, val la pena insistir en la idea de que ajustar eh, l'estudi de, de les situacions particulars, i dels casos que es puguen produir, enfocar-los correctament, demanar l'ajuda que calga i sobretot implicar a tots els professionals que tenen alguna cosa a dir. Jo m'agradaria també recordar que les sessions són de 6 a 8 i mitja, uh -huh. pensant en una part important del professorat que té un horari que marca un poc el que seria l'agenda. Per la permetre la... Clar, l'assistència i que eh, les, les jornades serán uh, al Centro Internacional de Gardía el carreto sal número 8, Perfecte. de enfrente de lo que es la, la estación de ferrocarril. Pues ah, Ignacio, <laughs> sí. importante, lo que comentamos al respecto, de ad, a, a, adelantarse al problema. Sí, yo creo que lo que la idea clave es que eh, los niños, las niñas, tienen que estar en el colegio, tienen que estar en el instituto y son nuestros alumnos. Algunos pues son más simpáticos, siguen mejor las clases, otros no tanto, pero todos tienen, son nuestros alumnos y su lugar es en el aula. Perfecto. emily José Ignacio, muchas gracias por estar con nosotros. Fins una pròxima. Moltes gràcies. Moltes a gràcies, Toni. Adéu. Okay. Posem el punt i final, ja sabem. Esperem que aquesta xerradeta s'hagi se servit, sobretot com a pares i mares de, de xiquets o xiquetes que estan en edat de la escolarització obligatòria, perquè vostès, com a pares i mares, són part eh, activa de la prevenció d'aquest possible problema que pot suposar l'absentisme escolar, que pot tindre eh, in, in, quantitat de motius, però sobretot moltes conseqüències negatives, des del caràcter econòmic, social, escolar, eh, laboral. Posem el punt final. Gràcies per la seva atenció una, una, un dia més així. I ja saben, si tenen ganes de més magasin a Teresa For, ja saben on trobar-nos.